Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy retomamos la actividad normal después de esta semana sabática que me he tomado en Venecia y lo hacemos con una nueva entrega de las partidas de suscriptores. En esta ocasión nos acompaña Ali Katao en su PZ1C en una batalla tier 3 que forma pelotón con su hermano en la vida real, que es Joe Pepe, que también va con su PZ1C. Y bueno, para aquellos que no conozcan aún el PZ1C, es uno de los tanques más divertidos de jugar en World of Tanks. Y también es uno de esos tanques que, jugando en pelotón, en batallas de su mismo tier, es absolutamente letal. Hace unas semanas vimos una batalla de suscriptores en que había dos Fat Chatillon 25T, ya podéis ver que eran muy letales. Y el PZC en menor escala, en tier 3, es uno de esos tanques que son absolutamente letales. Y si además podéis ver aquí, los que juegan son dos hermanos en la vida real que se compenetran mucho más, pues vais a poder ver una auténtica masacre por parte de estos dos PZ1C. En este momento hemos visto que Ali Katao ha sido la primera muerte. Estamos en el mapa de Himmelsdorf. Aquí vemos a Joe Pepe, que está un poco más avanzado. De momento se está librando mucha escaramuza en la colina. Tenemos un juego muy agresivo. La doble muerte ya por parte de Ali Katao. Van a jugar muy agresivo, sobre todo Ali Katao va a jugar muy muy agresivo con este tanque. Que bueno, para es tier 3, ya sabéis que hay que jugar muy agresivo. Pero es que con ese tanque es muy muy divertido de jugar. Es auténtica metralleta que tiene. Como podéis ver, ya consigue la tercera muerte. Han destruido a Kenny. Han matado a Kenny, hijos de puta. En fin. Pues se va 5-3, como podéis ver, el equipo de Ali Katao y Joe Pepe ha conseguido tomar la colina. Pero ahora mismo están capturando la base, así que de momento vamos a ver qué hacen nuestros PZ1Cs. De momento Ali Katao lleva 3 muertes, Joe Pepe solo lleva una. Llevan 4 muertes en total. Y bueno, aquí vais a poder ver también las velocidades extremas que puede llegar a tirar este pequeño tanque ligero en velocidad de bajada. Como podéis ver, a 85-87 km por hora. Es una auténtica burrada lo que puede llegar a correr este pequeño tanque ligero. Y bueno, de momento la cosa va 6-8. No está evitando muy bien ahora mismo cómo va la cosa. Pero ya os digo yo que estos dos hermanos van a dar mucha, mucha guerra. Digamos que Joe Pepe consigue su segunda muerte. Y aquí viene Ali Katao a echar una mano. Vemos aquí el señor de las ametralladoras. Aquí vemos que Ali Katao intentaba destruir a este LTP. Pero empieza a entrarse en el mar del 2. Y conseguir así la cuarta muerte. Vamos a 9-9. Vamos al Su-18. Está cargando ahora mismo Ali Katao. Y suelta toda su furia contra el pobre Su-18. Ya lleva 5 muertes ya, 2 lleva Joe Pepe. Pero la cosa no se acaba aquí. Ali Katao sigue jugando agresivo. Se enfrenta aquí en el PZ2. Aquí vemos a los dos hermanos mirando fuego. Sexta muerte ya para Ali Katao. Sigue sonando el cargador. Se queda sin balas, los dos hermanos disparando. Y Joe Pepe se lleva la tercera muerte. Ya 9 muertes entre los dos. 9 muertes. Están haciendo auténtica escabechina en el equipo enemigo estos dos hermanos con sus PZ1Cs. Entonces, vamos a 12-10. Aunque Ali Katao está un poco tocado de vida, más que Joe Pepe. Aquí se enfrentan. Esta cobertura va a ser un poco de problema para lidiar con el T-15. T-15 no es un rival a menospreciar. Pues aquí veis, se ha soltado 33 en un solo golpe. De hecho, con un par de golpes podría llegar a matar a Ali Katao, que por eso se refugia aquí. Aunque va a esperar la ayuda de Joe Pepe, que viene por detrás a ayudarle. La coordinación es muy importante, y más cuando tenéis estos autocargadores tan geniales que tiene el PZ1C. Joe Pepe se hace ya con la cuarta muerte, llevan 10 muertes. Ellos dos solos han acabado con 2 tercios del equipo enemigo. Dos tanques con 2 tercios del equipo enemigo. Es increíble.
Aunque sea una batalla tier 3, en los supuestos hay tanques que en pelotón son absolutamente peligrosísimos y el PZ-11 en batallas de tier 3 tiene que ser vuestro principal objetivo a la hora de lidiar con los enemigos. Ya habéis visto la de muertes que pueden llegar a causar. Yo creo que se alza con la quinta muerte ya. 11 muertes llevan ya entre los dos, que se hizo enseguida. Y ahora van a ir a por el último tanque, que es un PZ-1C. Van a ir con bastante cuidado, ya que podría darles bastante guerra. Tiene el mismo poder destructor que ellos dos. Pero esto no va a ser ningún tipo de problema para estos dos hermanos, que combinado el tanque que tienen con su coordinación, van a conseguir acabar con este último enemigo. Vemos que Alicatao se lo mantiene un poco controlado mientras Joe Pepper dispara por detrás. Z1 se salta. Intercambio de tiros. Lo deja. ¡Oh! Le deja muy poco de vida. Tiene un turno muerto. El otro aún ha recargado, le empieza a dar. Le está dejando muy bajo de vida. Bueno, el conductor muerto no puede correr tanto Alicatao, pero viene Joe Pepe enseguida a su rescate y consigue así la sexta muerte. 12 muertes entre los dos, impresionante. Bueno, pues aquí tenéis las estadísticas. Obviamente, victoria, 17.226 créditos y 2.450 puntos de experiencia, aunque sea con el por 2, la primera victoria del día. Obviamente, as de batalla por haber destruido hasta 6 enemigos. Y la condecoración de contribución crucial por haber destruido hasta 12 tanques enemigos en el conjunto del pelotón. Como podéis ver aquí también en estadísticas generales, tanto Alicatao como Joe Pepe están en la cima de la clasificación aliada, con 6 muertes cada uno. El tercer integrante del pelotón, que era Martin 9990, pues no pudo hacer mucho en esta batalla, pero también se llevó la medalla de contribución crucial. Joe Pepe no se ha llevado la medalla de as de batalla, solo se ha llevado la de contribución crucial, pero debe ser por el tema del daño y la experiencia. Como puedes ver, Alicatao ha hecho 770 de daño y tiene 817 puntos de experiencia. Y únicamente por eso no se ha llevado Joe Pepe también la medalla de as de batalla, aunque creo, quizá lo digo mal, que solo se puede dar a un miembro del equipo y en este caso ha sido Alicatao. Pero vaya, para mí los dos son ases de batalla y todo el pelotón obviamente tiene la contribución crucial. Pero es que en este caso lo han hecho dos. Dos tanques han acabado con 12 tanques enemigos, que es algo increíble de ver. No se ve todos los días esto. Y podéis ver las estadísticas más personales de Alicatao. 280 tiros. La ametralladora de este PZ-1C es increíble lo que dispara. 159 impactos directos. Y daño potencial recibido de 464. En fin, chicos. Espero que os haya gustado esta partida de suscriptores, esta medalla de contribución crucial que no es nada fácil de conseguir. No es nada fácil conseguir 12 muertes en el conjunto de un pelotón. Pensad que como mínimo deberían ser 4 por cabeza y este lo han conseguido dos personas únicamente. Espero que os haya gustado este vídeo. Siento esta semana que ha habido en blanco, pero he dicho que estaba en Venecia con Vanessa. Tengo muchas ideas pensadas para nuevos vídeos que espero que os gusten, que os iré enseñando en estas próximas semanas. Y nada, como siempre, muchas gracias por estar aquí día tras día en el canal. Gracias por haber llegado hasta aquí y ver el vídeo. Como siempre, cualquier cosa lo puedes poner en la sección de comentarios o darle un like, que siempre es bienvenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!